Hola, muy buenos días. Bienvenidos en esta mañana a esta actividad. Bienvenidos diferentes participantes que nos visitan, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, México, Perú, Honduras, Costa Rica. Es un gusto que esta mañana nos acompañen en este webinar. Mi nombre es María José Elizondo Alvarado y estaré acompañándolos en la moderación de esta mañana. Esta presentación es una serie de conferencias que se enmarcan en un proyecto de Fontagro. En este caso, el proyecto se llama Innovaciones para la Horticultura en Ambientes Protegidos de Zonas Cálidas, Opción de Intensificación Sostenible de Agricultura Familiar en el Contexto de Cambio Climático en América Latina y el Caribe. En este proyecto participan otras instituciones como el IDIAP de República Dominicana, IDIAP de Panamá, AgroSavia de Colombia e INTA Costa Rica. Bueno, a continuación daremos inicio a este webinar que tiene como título lo que es la producción en el manejo de almácigos de hortalizas y su objetivo es transferir un método desarrollado por el INTA para producir almácigos de hortalizas de buena calidad. En esta ocasión contamos con un expositor experto en hortalizas, funcionario del INTA, el cual contará 40 minutos para su presentación. Así, seguidamente se abrirá un espacio de 20 minutos para las consultas o preguntas que quieran realizarle al investigador. Para eso solicitamos colocar sus preguntas en la parte inferior derecha de su computadora, donde dice P y R. Sí les solicitamos que en el caso de que no se puedan cubrir todas las preguntas, por favor colocarnos el correo electrónico para así oportunamente después de la actividad el expositor se ponga en contacto con ustedes para aclarar o las consultas que no se puedan realizar en esta actividad. Es importante que ustedes sepan que esta charla será grabada y luego será publicada y la pueden visitar en cualquier momento en nuestra plataforma del INTA, igualmente en Fontagro, en el micrositio y en la página del Facebook del INTA Costa Rica. Bueno, sin más, voy a presentar al líder de este proyecto, que es el ingeniero agrónomo Roberto Ramírez Matarrita, el cual tiene una licenciatura en Administración de Empresas, es investigador en el programa de hortalizas del INTA, con más de 17 años de experiencia en la selección de germoplasma y desarrollo de diseños de ambiente protegido para zonas de alta temperatura. Es promotor de diferentes estrategias de transferencia mediante la implementación de vitrinas tecnológicas por medio para fomentar la adaptación de tecnologías en fincas de productores. Además, es coordinador responsable de más de 10 proyectos de investigación para el mejoramiento en la producción de hortalizas con fondos nacionales e internacionales. Entonces, bueno, antes de darle la palabra al ingeniero Roberto, igual recordarles que por favor las consultas lo hagan por medio del chat donde dice P y R, por favor, y colocar la consulta o comentario y colocar el correo electrónico. Bueno, sin más, le doy la palabra al ingeniero Roberto. Adelante, Roberto. Muchas gracias, María José. Muy amable. Quiero iniciar brindando un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando y nos están observando por este medio, a todos los países que se han sumado a este esfuerzo. Espero que esta charla sea de utilidad y mi objetivo es compartir una experiencia que se ha venido desarrollando en un sitio que no era tradicional, en la siembra de hortalizas, pero vino a solventar una problemática que teníamos.
Voy a cargar la presentación. María José, nada más me haces el favor y me decís si estás viendo la presentación. Sí, Roberto, sí sé, sí, correcto. Perfecto. Entonces, el tema que nos reúne el día de hoy es el tema de producción de almácigos. Haciendo una breve reseña, permítame, mientras pasa esta lámina, vamos a hacer una breve reseña de por qué es importante hacer almácigos en sitios donde realmente no es habitual la siembra de hortalizas. Uno de los principales inconvenientes cuando uno quiere promocionar hortalizas en sitios, llamémoslo así, nuevos, donde no habían experiencias en este tipo de cultivos, es que nos topamos que prácticamente dependemos de la compra de almácigos en sitios lejanos que normalmente están en sitios de altura, como por ejemplo el Valle Central de Costa Rica, donde se sitúa la mayoría de productores de hortalizas. Dame un segundito. Muy bien. Entonces, nosotros en el año 2001, cuando empezó el programa de hortalizas en la región Chorotega, que es el norte de Costa Rica, es la parte más baja del país, es en conjunto con la parte atlántica y la Huetar Norte. Y acá nos topamos que ya venían productores sembrando, no a una escala muy amplia, pero sí ya se estaba fomentando lo que era la producción de hortalizas. En aquel momento nos topamos con la sorpresa de que ningún productor hacía sus almácigos, sino que dependían de la compra de almácigos en sitios lejanos. Eso traía una serie de inconvenientes, por ejemplo, el aumento de costos, obviamente por los costos de transporte, los costos de traslado, además dificultaba la adaptabilidad de las plántulas. Imagínense qué es tener plantitas a 1.200 metros sobre el nivel del mar y luego trasladarlas a prácticamente 100 metros o por debajo del nivel del mar. Era una situación en la cual teníamos pérdidas bastante altas y también que corríamos el riesgo de contaminaciones. En sitios donde normalmente no se siembran hortalizas, obviamente la presión de patógenos no es tan alta como en sitios que sí son tradicionales. Acá hay que ir conociendo los tipos de siembra que tenemos. Tradicionalmente nuestros productores hacían una siembra directa, que esto era depositar directamente la semilla al suelo. Aún lo hacemos con diferentes cultivos, como por ejemplo la zanahoria, el culantro y la cebolla. Pero esta técnica la hemos venido especializando, realizando una siembra indirecta, que es mediante el desarrollo de los almácigos. ¿Qué es un almácigo en sí? Bueno, un almácigo es una práctica de manejo cultural, cuyo objetivo es brindar condiciones óptimas para el desarrollo de plántulas de hortalizas que necesitan cuidados especiales. Las razones son muy sencillas. Bueno, primero que nada, las semillas, al ser tan pequeñas, corren el riesgo o de quedar muy enterradas o que tengan una dificultad en su salida, en su emergencia, lo que nos puede significar pérdidas importantes. Hay plantas que necesitan protección contra la lluvia y el sol. También se economiza semilla, pues se calcula mejor la cantidad a usar. Que hay que tener conciencia de que la mayoría de semillas de hortalizas son semillas híbridas, lo cual significa que el precio de ellas no es lo mismo que una variedad. Por lo tanto, cada semillita de eso tenemos que maximizar lo que es la utilidad. Tenemos que tener una recuperación de la inversión de la semilla más los costos de manejo para tener una remuneración. Entonces, es muy importante que cada semillita de esas pueda llegar a su estado final para que se pueda comercializar de la mejor forma. Y también nos permite planificar mejor lo que son las superficies de terreno. Es muy importante acá reconocer que, por ejemplo, si hemos preparado un terreno y no tenemos un almácigo de buena calidad o no fue suficientemente el almácigo, estaríamos perdiendo un costo de oportunidad. Y recordemos que un terreno ocioso es una pérdida que significa
que tiene una significancia importante para el productor. Los almácigos debemos protegerlos. Debemos protegerlos de las condiciones del medio ambiente. Hay que recordar que los almácigos prácticamente son plantas bebés. Son plantas que necesitan un cuidado especial, igual que un niño recién nacido. Tenemos formas de protección, como son los invernaderos, que puede significar tal vez la protección más costosa en este sistema, pero también hemos venido diseñando protecciones más sencillas, más rústicas, como son los microtúneles, pero lo más importante, que sean funcionales. Entonces, esos túneles simplemente son arcos que pueden ser de metal, pueden ser de PVC, pueden ser de bambú, etcétera, etcétera. Los colocamos como a 1,20 m de altura, con algunas tablas, y ahí empezamos a hacer el desarrollo de estas plantulitas para que se puedan llegar a su etapa final de trasplante en un periodo que ya más adelante iremos viendo. Entonces, como ustedes pueden ver, estos microtúneles, llamémoslo así, es lo que más se ha popularizado entre nuestros productores, sencillamente porque son fáciles de construir, el mismo productor los puede hacer y además es de bajo costo. Es muy importante valorar que estos túneles tienen una doble función. En la época lluviosa, esos túneles les colocamos una cobertura plástica para protegerlos de la precipitación, para que no ocurran daños mecánicos en las plantulitas. Pero en la época seca, la condición cambia. Ya no nos debemos proteger de las lluvias, sino que también más bien de la radiación. En este caso es cuando hacemos un sistema revertido en el cual ponemos sombras. Y en este caso hemos hecho una serie de experimentos para determinar cuál es el nivel de sombreo más óptimo y hemos determinado hasta este momento, bajo las condiciones actuales de clima, que sombras de un 50% son bastante eficaces para disminuir la radiación que llega al cultivo y nos permita desarrollar las plantas de mejor forma. También tenemos una mitigación de la temperatura y menores quemaduras en las hojas. Esto lo podemos determinar con instrumentos de medición, como en la lámina izquierda, en el cual se puede observar un luxómetro, en el cual nos permite valorar la radiación que está llegando al cultivo y así poder saber cuál es el rango óptimo en el cual la planta se sienta más cómodo. ¿Qué sustratos podemos utilizar para hacer almácigos? Bueno, tenemos una gama bastante amplia, podemos usar desde suelo, que realmente no es tan conveniente porque el suelo puede venir contaminado con patógenos. Podemos usar combinación de sustratos, como por ejemplo piedra pómez con granza de arroz. Se puede usar también piedra volcánica. Se puede usar suelo fermentado, el cual tiene que ir ya muy bien finalizado, porque si el suelo fermentado todavía se va cocinando, llamémoslo de esa forma, puede afectar seriamente, hasta puede prácticamente destruir un almácigo. Tenemos ya también sustratos a nivel, digamos, más industrial, como son las turbas o peat moss y también la fibra de coco. La mayoría de nuestros productores se han decantado tanto por la turba como por la fibra de coco. Y aquí hay que tener también un dato importante. Estos sustratos obviamente tienen un costo. Nosotros lo determinamos por cada celda de bandeja. Y, por ejemplo, para el precio de Costa Rica andaría como por unos 2 colones. El dólar acá está a 570 colones. Entonces, aunque es un costo, lo que queremos ver es que realmente si yo le saco una utilidad a esa turba más la semilla, la retribución me va a pagar todo esto y me va a traer un beneficio a la economía de mi sistema productivo. Los sustratos también los podemos combinar. Es un poco más complejo la combinación, porque yo los sustratos, un sustrato solo, yo puedo conocer cuánto es su retención, puedo aprenderlo a manejar. En el momento que yo lo combine, obviamente hay una combinación de factores que obviamente tendré también nuevamente que aprender. El único objetivo que hacemos a la hora de combinar sustratos es bajar costos. O sea, si yo hago una combinación de un sustrato A con un sustrato B, lo único que estoy intentando es bajar el costo por cada celda que estoy llenando. Ese es el único fin que tiene la combinación de sustratos. Porque lo que son, por ejemplo, el peat moss y lo que es la fibra de coco, normalmente traen muy buenas propiedades físicas para lo que es el desarrollo de raíces de plantas.
Esto es una comparación. En la foto izquierda es una fotografía como del año 2013, nuestros inicios. En aquel momento estábamos trabajando lo que eran protecciones contra cultivos. Y en este caso, estos son almácigos de cebolla. La cebolla es un cultivo muy importante para la parte alta de Guanacaste. Normalmente intentamos producir los almácigos en la época más crítica de lluvias para poder sacar la cosecha en una ventana de comercialización en la cual los precios son bastante interesantes. Entonces, normalmente el productor, si no sembraba con túnel, no tenía una gran producción de almácigos. En aquel momento era muy normal hacer el almácigo en suelo. De hecho, no se pensaba o se creía que era descabellado pues empezarlo a hacerlo en bandejas. Pero vean cómo va evolucionando todo. Hoy en día, la mayoría de almácigos de cebolla ya se hacen en bandejas. O sea, pasamos del suelo, que no es que sea una técnica que no funcione. Simplemente, como ustedes ven, es una técnica, llamémosla así, un poco más tediosa, más impráctica, tengo menor control de las situaciones. En cambio, con las bandejas puedo intensificar la producción, puedo tener mayores cuidados, puedo maximizar también las personas que me van a colaborar con las siembras, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, ha venido una evolución de la siembra directa a la siembra indirecta en el caso de los almácigos. ¿Qué características debe tener el sustrato? Bueno, independientemente del sustrato que ustedes vayan a utilizar, las características es que debe tener buena retención de humedad, debe ser un sustrato poroso, debe ser inocuo, o sea que no venga contaminado, de fácil disponibilidad, o sea, en el mundo hay muchos sustratos que pueden ser muy buenos, pero si en su país de origen no lo tienen, pues obviamente se nos hace difícil su adquisición. Entonces, tenemos que jugar con lo que tengamos en cada país, irlo probando e irnos quedando con el que mayor facilidad nos dé en nuestro trabajo. Ahora vamos a ir viendo los pasos para hacer el almácigo. Ocupamos una serie de materiales. Prácticamente esto es lo más básico. Vamos a ocupar bandejas, semilla y en este caso es peat moss. Y yo sé que muchos se estarán preguntando, bueno, ¿cuál es la mejor semilla para climas cálidos? Es variable. Nuestro esfuerzo, lo que hacemos es que intentamos montar una vitrina tecnológica en cada región del país para que los productores lleguen, valoren, el productor que es el beneficiario les comente cuál semilla les está trabajando mejor. Siempre es importante que ustedes hagan pruebas previas, sobre todo en sitios que son nuevos en la siembra de hortalizas. En sitios donde ya se ha venido popularizando estos sistemas productivos, no es tan dificultoso la introducción de materiales porque se comparten estas experiencias. Normalmente nosotros hacemos un esfuerzo en hacer días de campo, en poder hacer convivios entre productores para que ellos compartan. Acá también hay que decir que tenemos un gran aliado que son las casas semilleristas. Estas semillas no las produce el INTA, son semillas comerciales en el cual previamente se evalúan en la estación experimental Enrique Jiménez Núñez para conocer cuál se adapta mejor a las condiciones de este entorno y posteriormente poderlas compartir con los productores. Entonces es muy importante que sumado a las prácticas de almácigos, también pueden hacer prácticas de adaptabilidad de cultivos hortícolas a las condiciones cálidas de sus países. ¿Cuál es el tipo de bandeja que debemos seleccionar? Bueno, normalmente nosotros usamos bandejas de polipropileno, que son bandejas plásticas. Por ejemplo, prácticamente el tamaño es el mismo. Lo que varía es el número de celdas o los huequitos que va a llevar cada bandeja. Por ejemplo, para cultivos de hoja como la lechuga, el repollo, la coliflor, el rábano, culantro, cebolla y varios que tengan las mismas características,
usamos bandejas de 200 celdas, o sea, bandejas de 200 huequitos. Y para cultivos como, por ejemplo, el chile dulce, el tomate, el pepino, berenjena, a lo que le llamamos porte alto, usamos bandejas de entre 98 a 126 celdas o orificios, donde van a ir sembradas las plantitas o las semillitas. Una vez que ustedes hayan seleccionado el sustrato, viene lo que es el llenado de estas bandejas. Es muy importante, hay dos formas de llenar las bandejas con el sustrato. Hay una primera forma que podemos llenar las bandejas en seco y luego la vamos a humedecer. Pero nosotros realmente se nos ha venido facilitando más humedecer primero el sustrato y luego llenar las bandejas. ¿Cuánta humedad debe tener el sustrato? Bueno, esto es la misma técnica que prácticamente amasar la masa del pan y ustedes van agregando el agua. Llegará un momento que ustedes puedan presionar ese sustrato y una vez que tengan un drenaje, llamémoslo así, adecuado, que no sea ni muy alto ni muy bajo, será el momento que ustedes puedan llenar las bandejas. Prácticamente, únicamente cuando queremos promover la germinación es cuando vamos a saturar el sistema de humedad. Posteriormente, en los siguientes riegos, ya no creamos tanta humedad. ¿Por qué la saturación? Porque prácticamente el tiempo que va a estar la semilla en el estado de siembra hasta el estado de germinación, no se va a aplicar más humedad en el sustrato. De ahí nos vamos a ir de una sola vez hasta que ella haya germinado para posteriormente llevarla a un sitio que sea soleado. Entonces vamos a ir viendo los pasos. Primer paso entonces va a ser prácticamente humedecer el sustrato a un nivel de saturación. Posteriormente vamos a ir llenando las bandejitas. Este llenado hay que hacerlo con paciencia. Vean algo que sí les voy a recomendar. Esto no es un tema de prisas. No todo productor tiene la vocación para hacer almacén. Eso es muy claro. De hecho, con los grupos nosotros vamos seleccionando dentro del grupo cuáles personas tienen mejor vocación para hacerlo, porque es una situación de detenimiento. Entonces, y no todos tenemos esa habilidad. Entonces, como pueden ir viendo, hay que ir llenando las bandejitas. Normalmente las llenamos del centro hacia los bordes. Recordemos que un poco la mecánica de nuestras manos es que favorecemos siempre el centro y a veces los costados nos quedan un poco livianos. Entonces, una vez que hemos venido llenando, vamos a prisionar con los dedos, con la yema de los dedos, todas las celdas para saber en cuál celda aún le falta sustrato y esas que aún le faltan vamos a, vamos a llenarlas. Esta presión con los dedos hay que hacerla muy liviana porque recordemos que una de las características que decíamos en un sustrato es que sea de alta porosidad. Entonces, si prácticamente presionamos muy alto una celda, estaríamos eliminando ese espacio poroso, ese espacio aéreo que es muy valioso para la raíz, lo estaríamos eliminando por una mala acción nuestra. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado es que esa presión sea leve y lo que nos pueda permitir es que una vez que se deposite la semilla, ella tenga una condición de oxígeno para que se pueda desarrollar la germinación y el desarrollo radicular. Una vez que ya hemos revisado este aspecto, que todas las celdas estén a un nivel prácticamente de la superficie, que no haya ninguna celda que le falte relleno, vamos a continuar con lo que es el orificio para la semilla. ¿Qué tamaño debe tener este orificio? ¿Qué profundidad? Bueno, nosotros lo que tenemos es una norma que la profundidad que le damos es 3 veces el tamaño de la semilla. Vean que si ustedes colocan 3 semillas de lechuga juntas, les aseguro que ni siquiera sería la profundidad del grafito de ese lápiz, o sea, la puntita negra. Entonces, aquí es muy importante ver que entre más profunda ustedes metan la semilla, más difícil para ella va a ser salir. De hecho, muchas se ahogan y no pueden salir. Entonces, o por defecto también,
logran salir, pero perdieron toda la energía que tenía esa semilla para poder emerger y no tienen suficiente fuerza para desarrollar sus hojas. Entonces, esto es muy importante que ustedes vean que la semilla prácticamente va a un nivel muy, muy superficial. Podemos hacerlo con detenimiento con un lápiz, lo que hacemos es como un ojo chino para que no nos falle la puntería a la hora de depositar la semilla, o como ven en la fotografía derecha, que son ya implementos en el cual pueden acelerar su paso. Ese implemento pueden hacer más de un orificio o pueden hacer varios orificios a la vez y acelera todo lo que es el proceso. Recordemos que esta técnica que les estamos enseñando es una técnica, llamémoslo así, algo rústica, para sistemas productivos de una escala de agricultura familiar en el cual los productores extraigamos un beneficio con la hechura de almacenes. Entonces, si ya fuera a un nivel industrial, obviamente ocuparíamos otro tipo de herramientas o de instrumentos. Una vez que ya tenemos estos orificios, vamos por el paso 3, va a ser depositar la semilla en cada huequito. Acá sí les recomiendo que se valgan de una regla o que se valgan de una vara para que ustedes se den cuenta por cuál línea van. Es muy común que a veces nos brinquemos varias líneas porque conforme uno ve la semilla, ya cuando vuelve a ver la bandeja, se le pierde la línea de siembra. Y a veces las semillas, esta es de chile dulce, que es bastante grandecita, pero si ya, por ejemplo, van a estar sembrando, en este caso, semillas de lechuga, son bastante pequeñas y el color a veces se confunde con el sustrato. Entonces, recordemos que cada línea de esta bandeja, aquí hay un costo económico, hay un costo de oportunidad que no queremos desperdiciar. Y es muy normal que cuando nuestros productores están iniciando almácigos, pues se vayan a brincar una línea. Entonces, esto es un consejo que realmente nos sirve para que no vayamos a cometer este error. ¿Cuántas semillitas hay que depositar por cada una de las celdas? Bueno, nosotros normalmente para cultivos como la lechuga, pak choi, repollo, chile, tomate, pepino, etcétera, para prácticamente todas estas plantas que las vendemos individualmente, colocamos una semilla por cada orificio. Pero nosotros también tenemos plantas que las vendemos en rollos, como por ejemplo el culantro o cilantro, como le dicen en otros países, y el cebollino. Estas plantas se venden prácticamente en rollo y, por ejemplo, si las sembráramos individualmente, luego se viene un costo de lo que se llama el ligue, que es empezar a unir matitas para poderlas con una liga unir y venderlas al consumidor. Entonces, si por ejemplo ustedes siembran estas 3 semillitas, de una vez en el punto de siembra les va a salir el rollito en el tiempo que transcurre en su fase de desarrollo. Una vez que ya hemos depositado la semilla, recordemos que la semilla, una vez depositada en el orificio, posteriormente se va a tapar. Se puede tapar con el sustrato que ustedes hayan retirado a la hora de hacer el orificio. Si, por ejemplo, quedan algunas descubiertas, tienen que entonces utilizar un poquito de sustrato adicional. Pero toda la semillita tiene que quedar cubierta. Tenemos que tener cuidado y tenemos que chequear que todas estas semillas realmente no queden en la superficie. Y con un chequeo rápido, ustedes bueno, se van a dar cuenta que normalmente, obviamente por nuestra imperfección, siempre alguna va a quedar por fuera, pero rápidamente hacemos la corrección. ¿Cuáles son las condiciones que se ocupan para que una semillita germine? Bueno, ocupamos que el sustrato esté 100% humedecido, cosa que ya hicimos en el paso 1. Necesitamos una alta temperatura. Por eso es que lo vamos a llevar a un sitio, llamémoslo así, un poco especial, para ver si podemos aumentar un poquito la temperatura. Ocupamos oscuridad, o sea, el cuarto donde lo ubiquemos tiene que estar oscuro, y oxígeno. Por eso es tan importante que la celda no la apretemos tan fuerte a la hora de chequear que todos los orificios estén llenos para no eliminar ese oxígeno que es muy importante para romper la latencia de esta semilla. Cuartos de germinación hay de todo tipo. Este es un cuarto, llamémoslo así, un poco más industrial, en el cual, como ustedes pueden ver, las bandejas se apilan. Uno puede apilar las bandejas, nada más que hay que tener un cuidadito,
las bandejas no puede, la parte inferior de la bandeja no puede quedar en la parte superior de la misma. Vean que tenemos que colocarlas como una forma atravesada para que en un momento dado, si por X o Y motivo esta bandeja germinó el primero, pues no vaya a tener una afectación con la bandeja que está arriba. Tenemos también arriba un sistema de nebulización o de aspersión en el cual está humidificando. Pero en el caso nuestro, como estamos haciendo sustratos un poquito más rústicos, lo que hacemos es que estas bandejas las vamos a colocar con un plástico negro en el cual la colocaríamos, puede ser en una galera o un cuarto donde no entre mucha claridad. Ya con esto estamos garantizando que la semilla germine prácticamente de forma homogénea y que no nos ocurra, como a veces pasa, que primero germina una parte de la semilla y el resto germina mucho después. Normalmente, las semillas siempre habrá un lote que tiene mejor germinación que otro. ¿Qué quiere decir? Que esto es como una competencia de ciclismo. Normalmente pasa primero el pelotón, perdón, al principio pasa unos cuantos ciclistas y atrás viene el pelotón. Lo mismo es con las semillas. Con solo que una semilla haya germinado, ya es momento idóneo para retirar el plástico. Por lo tanto, hay que estar chequeando constantemente y llevando el tiempo en el cual se tarda desde la puesta de la semilla hasta su germinación. Apenas que una semilla haya germinado, quiere decir que el resto del pelotón viene atrás y es momento de llevarla a un sitio de máxima luminosidad con la protección que vimos en las láminas iniciales, que puede ser ya sea un invernadero o también un túnel plástico. Es muy importante también la rotulación. ¿Por qué es importante? Nuestras mentes a veces nos fallan, a veces uno cree que uno se acuerda el día que hizo el almácigo, pero pasaron 3, 4 días o pasó una semana y se nos hace un mundo recordar en qué momento lo hicimos. Entonces, vean que la rotulación la podemos hacer con paletas, la podemos hacer con cinta adhesiva en el borde, y lo importante que tiene que llevar de información esta rotulación es la fecha en que lo hicimos, la hora, el cultivo, ojalá que también la variedad que hayan utilizado y también la persona. Eso es para llevar un control cruzado y también para ir conociendo quién tiene mayor habilidad y también para asentar responsabilidades en la parte de almácigos. Estos almácigos, como pueden ver, son hechos por nosotros en la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez y son almácigos que ya estarían a punto de trasplante en un tiempo de 25 días para las zonas más cálidas. Cada cultivo tiene diferentes tiempos de salida a lo que es la parte ya de trasplante. Antes de ello, parte del cuidado que hay que darle a estos almácigos es el riego. Y ahí también vino todo llamémoslo así, todo un análisis para ver cuál riego era el mejor. Normalmente nuestros productores estaban regando con regaderas. Entonces, estas regaderas lo que hacían era que cuando el productor hacía el riego, por la mecánica a la mano, lo que siempre se favorecían son los centros de las plantas. Normalmente nuestra mecánica es, el miedo es que vayamos a regar fuera de la bandeja. Veíamos que al final del ciclo de desarrollo, los almácigos eran muy grandes en el centro, pero muy pequeñitos en las partes de los extremos. Entonces nos pusimos a pensar, bueno, ¿cuál será la mejor forma de regar? Y obviamente estos sustratos tienen una gran propiedad de capilaridad, lo que quiere decir que el agua puede correr de abajo hacia arriba, humidificando todo el sustrato de buena forma y podemos regar según la demanda del cultivo. ¿Cómo sabemos cuándo a un almácigo le falta agua? Bueno, vean que es muy interesante ver que en esta fotografía la persona que lo está sosteniendo se dio cuenta por el peso de la bandeja que ya ocupaba riego. La bandeja posiblemente había bajado de peso. Y una vez que él la humidifique, va a sentir nuevamente ese peso. Entonces, al final, ¿quién va a decir quién riega o quién no riega? Bueno, va a ser prácticamente nuestra habilidad que se va a ir desarrollando, conociendo el peso de las bandejas húmedas y secas. Lo que nunca hay que permitir es que la bandeja se nos seque demasiado. De hecho, van a ir conociendo que cuando la plantita está muy, muy pequeña, prácticamente recién germinada, los riegos son poco frecuentes. Pueden hasta interpolarse los días, pero cuando las plantas están ya en un estado prácticamente antes del trasplante, se van a ir dando cuenta que ocuparía de 1 o 2 riegos dependiendo de la condición de día y de la época del año. Puede llevarse hasta unos 3 riegos por día.
La fotografía anterior que mostraba el riego, bueno, aprovechando este riego, no solamente vamos a aplicar agua, sino que también vamos a aprovechar esta oportunidad para aplicar la nutrición. Nosotros usamos, en este caso, fórmulas químicas, que son fórmulas solubles en agua. La fertirrigación no la hacemos todos los días, normalmente la hacemos 3 veces por semana. Lo tratamos de ubicar lunes, miércoles y viernes por una cuestión de idoneidad para el productor. Y luego lo hacemos para los restos de los días con solo agua. Entonces usamos fosfato monoplásico. Esta recomendación se la estamos haciendo para 20 litros de agua y sería 1.8 gramos, nitrato de potasio 7 gramos, sulfato de magnesio 5.4, nitrato de calcio 7 gramos y alguna solución, en este caso les puse un par de ejemplos, pero hay más fertilizantes que aportan los elementos menores, es una dosis muy baja relacionada a 0.1 gramos. Entonces, si logramos hacer este paquete nutricional durante el desarrollo de los almácigos, al final van a tener plantas bastante robustas, bastante desarrolladas, que prácticamente cuando la trasplanten, el crecimiento va a ser muy, muy acelerado en campo. Los días a germinar, esto va a variar de una zona a otra, va a variar también por el vigor de cada semilla. La semilla que es más rápida, para el caso nuestro, en esa zona cálida de Costa Rica, que es Guanacaste, y también la zona de Punta Arenas, la lechuga nos tarda 36 horas en germinar, ni siquiera son 2 días. ¿Y por qué se los pongo en horas? Bueno, porque aquí es muy importante conocer que yo necesito destapar el plástico con la técnica que les mostré anteriormente, necesito destaparlo antes de esta hora. Les cuento a modo de anécdota, cuando nosotros hacemos esas pláticas con los productores, normalmente siempre coincidimos entre 11 y 12 del día. Normalmente esa es nuestra característica. Entonces, esa práctica, la semillita vendría germinando al día siguiente a las 12 de la noche. Por eso es que ustedes también van a tener que irse programando con los almácigos para hacerlos o en horas muy tempranas del día o en horas de la tarde. El repollo puede tardar de 2 a 5 días, el chile de tomate de 5 a 7 días y la cebolla de 5 a 7. Es muy importante que eso lo apunten cuando se hagan sus propios almácigos, porque es una, digamos que es una característica importante en las prácticas de manejo y es un detalle que tienen que tener muy bien observado para emprender las prácticas de manejo a futuro. También debemos tener productos para la protección, que ojalá la mayoría sean no químicos. Recordemos que las almácigos también van a estar propensos al ataque de plagas, entonces tenemos que tener productos para el trips, para el ácaro, para las palomillas, para las larvas, etcétera, etcétera. Normalmente, si uno está bien atento a los almácigos, en este estado no llegan tanto las plaguitas. Las plaguitas van a llegar, puede ser después en el trasplante, pero sí hay que tener un stock de productos por aquello que tengamos algún inconveniente con alguna plaga. Llegó el momento de tomar la decisión cuándo trasplantar. Entonces, el trasplante lo efectuamos cuando las plantas tengan ya un desarrollo importante. Normalmente lo conocemos por el número de hojitas verdaderas, que serían estas que están acá. Estas hojitas chiquitas son las hojitas de cotiledón, que ellas cumplieron ya su... No, perdón, estas son las hojitas de cotiledón, las que están abajo. Ya ellas cumplieron su función de alimentar a la planta en momentos en los cuales ella no puede hacer su fotosíntesis para poder desarrollar esas hojitas, que ya son las que se parecen a la hoja adulto. Y ya llegó el momento, cuando tengamos de 3 a 4 hojitas verdaderas, llegó el momento idóneo para hacer el trasplante. En este caso vemos que este ya es las plantitas de culantro. Vean que aquí hay unas 3 plantitas y de aquí es donde va a salir un futuro rollo de culantro. Entonces, este es el momento en el cual yo sé que una vez trasplantado este almácigo, rápidamente va a estar en una fase de desarrollo y prontamente nos va a traer buenas cosechas.
El trasplante también es una práctica muy importante que se debe planificar. Vean que una vez que el análisis está puesto, no podemos permitirnos retrasarlos. Vean que hemos hecho un gran esfuerzo en un periodo de 15 a 25 días para tener análisis de muy buena calidad. Y si retrasamos el trasplante, lo que vamos a hacer es que las plantas se nos empiecen a pasar y perdemos todo este esfuerzo y perdemos toda esta calidad. Entonces, tenemos que tener ya sea el sistema hidropónico listo o el suelo completamente preparado para, una vez que ya el amasivo esté puesto, hagamos el trasplante en el momento idóneo. Entonces, como pueden ver, esto conlleva todo una planificación en el cual todos tenemos que estar muy atentos porque el amasivo prácticamente lo que nos permite es escalonar lo que es el sistema productivo. Lo que quiere decir es que yo puedo tener diferentes edades de amasivos y esto me va a permitir tener cosechas toda la semana y así es como yo puedo ser parte de un mercado en el cual yo le estaría abasteciendo semanalmente productos. Recordemos que a la gente que nos compra las hortalizas no le gusta que saquemos nuestra mercancía una vez por mes, a ellos les gusta que estemos constantemente sacando producto. Entonces es una forma como podemos también lograr este escalonamiento que es tan necesario en los sistemas intensivos y escalonados de productos hortícolas. Recomendaciones al trasplante, siempre es preferible hacerlo o muy tempranito o en la pura tarde, no utilizar horas del mediodía. El almácigo, para que el sustrato salga completamente como un adobe, no lo rieguen un día antes, hay que, de hecho dos días antes hay que irlo ya llevando un poquito pues, más seco, pero es muy importante que ustedes tomen una decisión si por algún motivo el almácigo estaba muy húmedo y ustedes tratan de sacar una plantulita y el adobe se les destruyó, de una vez aborten el trasplante, esperen uno o dos días más hasta que ya tengan un buen amarre. Esta es la mejor decisión porque si la raíz se les desnuda les va a traer muchos problemas y de igual forma todo el esfuerzo que ustedes hicieron un mes lo van a perder. Entonces son situaciones que a veces nos ocurren, hasta nosotros mismos nos pasa y no hay ningún problema, se aborta la misión del día y se pasa para un siguiente día o en días posteriores. También muy importante usar las distancias de siembra de acuerdo a la época de condiciones. Hay momentos que podemos intensificar, pero hay otros momentos que necesitamos cultivos más extensivos. Es una decisión que cada dueño del sistema productivo deberá tomar. A continuación, les quiero compartir las experiencias que hemos tenido con grupos de productores, especialmente con grupos de mujeres a nivel nacional, sobre todo en la región Choloteca y en el Pacífico Central, provincias de Guanacaste y Punta Arenas. También quiero aprovechar para mandar un caluroso saludo. Sé que nos están acompañando productoras de Parrita, de Paquera, de Punta Arenas. Para todas ellas, un cordial saludo. Mi mayor felicitación por todo este esfuerzo que hacen. Y este video es dedicado a todos ustedes.
con fotografía de la compañera Jocelyn desde la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez. Les quiero agradecer su atención y si tienen una consulta, quedo a la orden. Muchas gracias por tu valiosa presentación mañana. Bueno, también indicarles a los participantes que si tienen alguna consulta, por favor, lo pueden hacer en PIR. Aquí Roberto nos consulta cómo podrían comunicarse con usted, ya sea por correo electrónico, si no lo pueden encontrar, algún teléfono. Sí, en el inicio de la presentación estaba mi correo rramirez@inta.go.cl. Ok, entonces repetimos, por favor. rramirez@inta.go.cl. Ok, bueno, tal vez mientras alguno de los participantes desean hacer una consulta, bueno, entre forma de conclusiones, la importancia de hacer los almacenes, ¿verdad?, en sus propias fincas, garantizan, ¿verdad?, una calidad en la producción. Me parece muy importante que los productores, de agricultura familiar, puedan realizar sus almacenes. Y teniendo en cuenta la parte de materiales, la selección de bandejas, el humedecer el sustrato, el llenado de la bandeja hacia afuera, el orificio, ¿verdad?, que no sean muy, muy profundos, la calidad, el número de las semillas, que siempre las semillas sean de alta calidad. También las condiciones ambientales, donde se debe producir un almacén, es muy, muy importante. Muchas veces los productores ponen el almacén en tapado o en una condición de oscuridad y de humedad que es necesario. La parte de métodos de germinación, ¿verdad?, que es importante, el riego, la nutrición, que es fundamental. Muchas veces cree que este tipo de actividad, como la básica, no necesita nutrición, solamente va a salir así, ponemos la semillita y está lista para el trasplante. El momento de trasplante es fundamental, ¿verdad?, en este tipo de cultivos. Y todo esto que Roberto ahora nos mencionaba, creo que es parte importante como decía, para tener unos mejores rendimientos. Bueno, acá tenemos más consultas, ¿verdad? No sé si Roberto podrías dar algunas palabras para ir cerrando o algún comentario que necesites hacer. Pues preguntas, no sé si aún han llegado más consultas que en el chat. No, ya no tengo más consultas. Ok, bueno. Mira, José, te envié unas a WhatsApp que escribieron las personas por el chat. Ok. Dame y reviso. Ok, aquí pregunta Juan Bosco, bueno, ese ya de las cosas, ¿verdad? Con respecto a la fertilidad, una vez de la planta, se mantiene la misma dosis de fertilizante expuesto o hay que ir aumentándolo. Sí, esa fue la que respondí anteriormente. Ajá. Luego tengo otra de burbujas. ¿Con qué sustrato tiene mejor el desarrollo en el almacenamiento y qué tipo de plástico recomienda para la cobertura de los terrenos en zonas cálidas y lluviosas? Bueno, los sustratos que más estamos utilizando es el peat moss y la fibra de coco. Hemos usado suelo fermentado, pero como les dije anteriormente, si el suelo no va bien fermentado, o sea, si no va bien terminado, cocina las raíces. Entonces, estos dos sustratos son los que mejor resultado nos han dado. Como les repito, siempre hay que sacar los costos porque no son baratos, ¿verdad?
pero si logramos una retribución económica, son bastante factibles. Son sustratos que son muy amigables porque realmente tienen muy buena retención. Por ejemplo, si usan otro tipo de sustrato, van a tener que hacer más riegos por día. Ellos con uno, con dos riegos por día, se mantiene la humedad. Entonces, también tienen buena, si se les fue la mano en el riego, tienen muy buen sistema de evacuación, muy buen drenaje. Entonces, llamémoslo así, son sistemas a prueba de fallos que si uno está iniciando en este tipo de prácticas, les puede mejorar. Y con respecto al plástico, no te comprendí muy bien, María José, la pregunta sobre el plástico. Dame un chancecito. Pregunta, ¿qué tipo de plástico recomienda para la cobertura de viveros en zonas cálidas y lluviosas? Ah, ok, perfecto. Bueno, normalmente son plásticos completamente transparentes porque también ya venden plásticos opacos, pero recordemos que en la época lluviosa es cuando tenemos menos horas luz en el día. Nosotros, por ejemplo, en mi provincia, en Guanacaste, pasamos de 12 horas luz por día a 6, 7 horas luz por día. Entonces, si tenemos un plástico muy opaco, nos va a restringir esa radiación que es tan importante para la planta y puede ocurrir lo que decía don Noé anteriormente, que se nos puede patonear la planta. Patonear es un término muy popular que usamos en Costa Rica para decir cuando una planta se elonga. Entonces, los plásticos son completamente transparentes. Por ejemplo, en el túnel que les mostré, son plásticos de bajo espesor. Son plásticos de 50 micras, o sea, son plásticos lo que llamamos, son plásticos temporales, porque el plástico para invernadero es mucho más caro. Entonces, son plásticos que, por ejemplo, una bobina, lo que vale son $150 y trae 600 metros de longitud por un 1.5 metros de ancho. Entonces, salen bastante económicos cuando lo compran varios productores. Ok. Aquí hay otras dos preguntas de parte de don Marcelo Murillo. Dice, en un almacén de chile dulce, ¿cuántos días después del momento óptimo de la planta aún se pueden sembrar? ¿A partir de cuántos días el almacén ya estaría pasado? Sí, para nuestra condición, de hecho, les pido disculpas porque pensé que tenía una laminita con los tiempos de trasplante, pero les cuento, bueno, que lo que es chile dulce y tomate, para la condición cálida de Guanacaste, lo que nosotros nos tardamos son 25 días una vez depositada la semilla. Por ejemplo, lo que es lechuga, es pak choi, lo que son repollos, son de 15 a 17 días. El pepino, para que tengan una idea, el pepino de la puesta de la semilla al trasplante son de 8 a 10 días. Y lo que se tarda un poquito más son los almácigos de culantro y de cebollino, que pueden tardarse de 30 a 40 días. Son los que son un poquito más lentos. Me una pregunta, si gusta. Don Juan Bosco, una vez humedecido el almácigo y colocado en la cámara de germinación, si hay que aplicar o no hay que aplicar riego hasta que germine. Acá, don Juan, no hay que aplicar. De hecho, por eso es la técnica de humedecer al máximo el sustrato. De hecho, la cámara oscura lo que nos va a permitir es que no haya una evaporación. Entonces, prácticamente, el contenido de humedad es suficiente para poder promover la germinación. Apenas que una matita salga, usted ya la lleva a una zona soleada e inmediatamente, si amerita, con el peso de la bandeja, si ya la ven muy livianita la bandeja, si amerita, de una vez ya empiezan a hacer los riegos por capilaridad y ya empiezan todo el ciclo de riegos hasta que se desarrolle la planta, hasta el final. María José, no te escuchas, María José. Sí, disculpa. Otra consulta de don Marcelo Murillo, que dice, el proceso de germinación, de mantener las semillas en oscuridad y con alto humedad de sustrato, ¿es el mismo que la mayoría de las hortalizas o tiene alguna modificación importante para alguna hortaliza en específico? La técnica es la misma para todas las hortalizas. Acá, nada más aclarar, ¿verdad?, que esta fase es para promover la germinación, pero apenas que germine, tiene que ir a un sitio con luz, porque si dejan la matita en el sitio oscuro,
va a pasar lo mismo que en la primera pregunta, se les va a elongar, porque la matita lo que hace es buscar luz, se les va a estirar y pierde toda la energía que tenía esa semillita, toda esa energía que tenía para desarrollar hojas, la pierde en el tallo. Entonces, lo que hay que estar muy atento, una vez que tengamos las primeras germinaciones, que apenas esté saliendo la plantulita, las hojitas primeras, va para lo que es el campo abierto y ya empieza el desarrollo y el sazonado de la planta. Listo, Roberto, yo creo que ya con eso concluimos la sesión de consultas. Agradecerte por tu presentación y bueno, mencionar a los participantes que esta charla pues está entregada y luego será publicada en nuestros sitios oficiales, en el caso de Facebook INTA Costa Rica, nuestra plataforma digital www.platicar.gov.cr en la parte de canales de video y en el micrositio de contacto, así para que ustedes puedan o algunos otros participantes que quisieran pues hoy conectarse en este momento, entonces lo pueden realizar, ¿verdad? Entonces, sin más, agradecerles a todos su participación y muchas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego.